Aroldi Chapman, señores, es el pitcher más afectado por este asunto de la prohibición de las grandes ligas, de la sustancia esta pegajosa que usan o usaban los pitchers para pues agarrar la bola de una mejor manera, y que obviamente ya eso es ilegal en las grandes ligas. Gracias, señores, por estar con nosotros. Edward Ventura les saluda. Gracias, gracias mil. Así es. En encuentros recientes, el cubano de los Yankees de New York, Aroldi Chapman, pues ha pasado de ser el mejor cerrador de todas las grandes ligas a uno de los menos confiables en los últimos recientes encuentros. Pues al echar a perder incluso salvamentos muy importantes para los Yankees de New York de manera incluso muy dramáticas durante algunas semanas recientes, como hemos dicho anteriormente, pues el primero de ellos, de los que recordamos con más reciente, pues está ante los Angels de Anaheim, y donde permitió incluso un gran slam. Así es. Y en el segundo, durante la doble cartelera ante los Mets de New York, pues lo cierto, en esa también recientemente, pues lo cierto es que como muchos pitchers en estos momentos se han visto afectados por la prohibición de sustancias y de estas pegajosas, como hemos dicho anteriormente, pues Aroldi Chapman, si se quiere, ha sido el más perjudicado. Pues la prohibición y los controles comenzaron el día 22 de junio, y desde entonces para Aroldi Chapman se ha visto en la disminución importante de su nivel. Y las estadísticas pues hablan por sí solas, claro está. Así es, señores, pues desde que se inició la temporada hasta el día 20 de junio, el misil cubano había tenido tirado 27.1 entrada en las grandes ligas, en serie regular, con una efectividad de 1.98 y un promedio de bateo en contra de .174. y 16 salvamentos seguidos. Así es. Sin embargo, señores, tras su primer encuentro desde la prohibición el día 23 de junio, Aroldi Chapman ha hecho 3 salidas. En ese entonces había hecho 3 salidas donde ha enfrentado 16 bateadores y solamente ha sacado 4 outs. O sea, solamente había sacado en ese lapso de tiempo 4 outs, con efectividad, señores, escuchen esto, de 60.75, echando a perder en ese momento, como hemos dicho anteriormente, echó a perder 2 salvamentos y perdiendo un encuentro en ese lapso que hemos mencionado, siendo quizás el lanzador más golpeado durante ese lapso de tiempo. Pues en total en su temporada, Chapman subió su efectividad de 1 punto y algo que la tenía a 4.71 en 16, y con 16 salvamentos hasta el momento en 20 oportunidades. Así es que sin duda ninguna, desgraciadamente Aroldi Chapman, pues como dije anteriormente, ha sido el lanzador más perjudicado por este tema de la prohibición de sustancias para agarrar la bola que ha implementado la MLB. Señores, gracias por estar con nosotros. Como siempre, reciben de parte nuestro un fuerte abrazo. Y Dios les bendiga, mi gente de MLB Deportes.